Que nos agrada moito a presencia de Jordi Guillot aquí con nós hoxe, porque además de ser unha aposta de iniciativa forte, non? Estar aquí no marco de algo que se está empezando a constituir, mientras si que está constituído, para nós a iniciativa é un referente a tres niveles. É un referente a nivel de lo que significa como proxecto renovador da esquerda, unha esquerda que surgiu do PSUV e coa xuntanza con outras sectores nacionalistas e non nacionalistas construíu unha esquerda nacional catalana verde e renovadora, por lo tanto, ese tamén é un espello onde a nós nos gusta mirarnos. Tamén o tema nacional, é un proxecto nacional que sabe construirse desde Cataluña, pero que non ten convite en construir redes neste mundo global no que estamos. E tamén nos gusta, en este caso Jordi representa eso, apostas de converxencia que de forma laica a veces fai iniciativa que moitas veces incluso son incomprendidas, cando algúns de ben común propusemos hai uns meses a converxencia das forzas da esquerda galega para ir ao Senado, estábamos pensando precisamente modelos como Entesa de Cataluña onde eso funciona e funciona ben, non? E ademais é hegemónica no Senado. Bueno, pero temos obviamente outros convidados que tamén me gusta saludar, porque son camaradas de ideas e irmáns de nación, pois que esperemos construir este proxecto común, que son Paulo, Carlos, que aparte de vir pola Unidade Nacionalista Galega pertenece a Más Galicia, Xosé Chorén, que é o secretario xeral de Esquerda Nacionalista, que tamén despois nos dirá as palabras, e Raúl Asegurado de Encontro Hernandillo, que tamén estudo os invitados unha cara así. Bueno, vou explicarvos un pouco brevemente o que vexedes todos, tampouco, pero para refrescarvos os que acabades de vir e os que non, as conclusións que e os porqués arrancamos este proceso. Alguns nos preguntaban outro día nunha presentación local, creo que era en Coruña, si isto era unha casualidade ou era unha conspiración. Sí, porque decían, oi, casualidade, de repente todo estaba desconspirado, non, por de María Alicia, por de Encontro Matiz, por de Esquerda Nacionais, non estaban desconspirados. Tampouco unha casualidade, en realidad. Eu creo que isto funciona porque había unha liña subterránea na Esquerda Nacional Galega de necesidade de renovación. E desde moitos campos de batalla estábamos plantexando isto, e é obviamente chega un momento que isto confluye e se encontra, non? Por lo tanto, creo que non é unha posibilidade de fruto disto, non? Antes explicamos, bueno, non explicamos porque sigue a mismo o grupo promotor como se estora, sobre todo os que vedes as redes, vedes que os que estamos nas estora temos moitos penales. Bueno, tampouco nos pasa nada, si temos moitos penales, algúns moitísimos penales, e creo que iso é fruto de que tamén decidimos ser cidadanos e non súbditos. E os cidadanos equivocan. E nos equivocamos, e corresimos trayectorias, e volvemos a equivocarnos, somos fillos da ilustración, do empirismo, do republicanismo de Locke, e, por lo tanto, a veces, para acertar unha vez, fallamos mil veces, pero queremos seguir sendo cidadanos, non queremos ser súbditos ao servicio de ningún comité central. E, por lo tanto, vamos a seguir así, e por eso temos moitos penales e non nos pasa nada. Estamos moi orgullosos dos nosos penales, dos nosos errores tamén estamos moi orgullosos e esperemos estar máis orgullosos dos nosos acertos que algún día chegarán, non? Hoxe constituímos un proceso e o facemos por tres motivos, non? Que un pouco explicamos ao longo desta jornada. Unha porque queremos que na política en Galicia se incorporen na senda os elementos que xa están na esquerda europea, os elementos de sustentabilidade, de radicalidade democrática, de justicia global. Tamén o facemos porque queremos que o 15M chegue aos partidos, é dicir, que todo ese proceso de renovación e de radicalidade democrática que se xa para a ciudadanía chegue tamén á senda dos partidos. E o facemos tamén porque queremos ser unha parte máis dunha corriente de fondo amplia da Esquerda Nacional Galega para construir un novo instrumento que permita vertebrar unha hegemonía alternativa ao PP. Decíamos antes, estamos construindo algo novo,
non sabemos moi ben, porque queremos desfacernos do vello, pero o vello non acaba de morrer, por lo tanto vamos a cometer moitos errores. E o estamos facendo unha especie de circo de tres pistas. E é verdad, bueno, esperemos que non nos crezcan moitos enanos, pero é un circo de tres pistas. Estamos construindo o noso espacio, estamos construindo ademais, e queremos construir un espacio común con outros sectores da Estado Nacional, nacionalista, política galega, e tamén queremos, e o estamos facendo no marco dun proceso de movilizacións importantes da ciudadanía contra os recortes dos derechos sociales e do Estado de Bienestar. E ese circo de tres pistas o temos que construir con calma, para facelo ben, pero tamén con certa urxencia, porque o calendario electoral non o marcamos nós, lamentablemente, e o marcan os que mandan. No? Entón, por esa certa premura, decidimos que o proceso culminaremos o 26 de maio, na Asamblea ou no Congreso, con o nome que iramos dar, dese partido que non quere ser un partido clásico, senón un partido de novo estilo, que saberemos o que é en función do que é esa tamén o proxecto común, porque eso vai condicionar a nós, porque tamén nós vamos a condicionar ese proxecto común. E en todo caso, sí que queremos que o 26 de maio ter ese espacio da Esquerda Verde Renovada en marcha. E o facemos, e tamén é unha das conclusións do debate, o facemos para non paislarnos, ni para ter un espacio de poder dentro dun espacio común, sino para precisamente construir un cooperativismo político. Pensamos que a nosa aportación a ese río común ten que ser unha aportación cooperativa, non de competitividade, e ademais estamos un pouco cansados, non só que se debatan de ideoloxías do século XIX, sino que se debatan con metodoloxías da Guerra Fría. Entón, nos vamos a ir aí con intención de debatir de ideas, non de debatir de ideoloxías. E tamén o vamos a facer, como decía ali no outro día na presentación en Coruña, porque somos xente educada, xente que queremos aportar. Por tanto, non vamos a ir aí a cair de lo mío, sino a aportar no conxunto con todos os compañeros e compañeiras que queran construir esta nova ferramenta que eu creo que, a pesar de un atranco, van a ser moitos, moitos miles. Remato. E deixo primeiro a palabra ao Carrillón e despois aos compañeros que estou citando de aquí. Remato, a ver, é unha cosa que di o meu sogro, que é verdade, é unha cosa moi anecdótica, que di, canto cambiamos, pero o mundo vai tan rápido. Pois isto é algúns que non queren entender. Alguns queren facer pequenos cambios, pero o mundo vai moi rápido. Por lo tanto, eu animo, e creo que de aquí vamos a salir animados a construir algo novo, porque as ferramentas vellas xa non sirven, e inda que se adapten e se retoquen, non sirven porque o mundo vai moi rápido. E nada, eu estou encantado de estar aquí, vou seguir coordinando isto, pero xa co apoio plural de portavocía con Manolo e con Chus, pero o traballo de todas e todos, porque o que se nos vai encima é moi bueno. Entón, bueno, isto de... Está moi ben isto das novas ferramentas, das novas culturas políticas, pero ao final hai que organizar, hai que recaudar cartos, hai que estruturarse, e todo eso dá moito chollo. En primeiro lugar, debería falar Jordi Pujol, que, como dixen ao principio, é senador e é vicepresidente de Iniciativa per Cataluña. Gracias. Como tenés que hablar de gallego, creo que se entiende máis en casero que en catalán. Yo quiero en primer lugar agradecer que me hayáis invitado y agradecer sobre todo que haya hombres y mujeres, gallegos y gallegas, que tengan el coraje de intentar una vez más construir un proyecto político al servicio de su pueblo, más en los momentos de descrédito de la política, de los políticos, etc. Creo que lo primero que quiero hacer es felicitaros por ser tan ambiciosos y de verdad que nos vale la pena el conjunto de la izquierda, del ecologismo, y de los diferentes proyectos nacionales que hay en España, que exista gente como vosotras. Yo soy de Iniciativa. ¿Qué es Iniciativa? Antes Juan un poco lo decía. Somos la evolución de un proyecto agotado, a pesar de que era un proyecto como el del Sur, un partido comunista, una fuerte identidad, líder de la resistencia antifranquista, un partido desde el año 80 tenía el 20% del voto, lo que en el 87 constituye Iniciativa por Cataluña, que luego se llama Iniciativa por Cataluña. Es decir, que toda aquella gloria, todo aquel esfuerzo, se nos agotó muy pronto
porque hay muchísimas cosas que han salido aquí sin explicar, lo que fuimos capaces en su momento, junto con los nacionalistas de izquierda y los independientes, etc., a impulso de lo que fue la lucha de la OTAN, todos los procesos de las reconversiones, la misma perestroika, que en nuestro caso influyó muchísimo, de construir algo nuevo. Y el primer interrogante que tuvimos era decidir qué vamos a hacer, una base de náufragos. Vimos que no. Un poco se nos planteó también el dilema de Eneas, del héroe griego. ¿No? Digamos, Troya es destruida, ¿qué hay que hacer? Reconstruir Troya, o cogerla a tu padre, cargar a tu padre a la espalda, tus raíces, y ir a construir una nueva ciudad. Y nosotros hicimos como Eneas. Cargamos nuestras raíces a nuestros padres, y fuimos a construir una nueva ciudad, que fue una iniciativa que antes de ayer cumplió 25 años. Y esto lo hicimos en positivo, sin adanismos, no veníamos a resolver nada y que nosotros íbamos a ser lo guay que emerge, que va a sustituir a todo lo viejo, porque ya os daréis cuenta que con qué facilidad lo viejo entra en la vida partidaria y la tensión que hay que tener permanentemente para ir superando estos defectos, estas inercias, pero sobre todo convencidos de que teníamos un espacio político. Y un espacio político no es ser más que unos y menos que otros. Esto no es un espacio. El espacio es la convicción de que un proyecto, en nuestro caso, de la izquierda verde nacional, tenía que haber encajado. Y lo conseguimos. Hemos consolidado un espacio político relativamente exitoso, que hoy en día, pues, se mueve alrededor entre 7, 8 o 10%, dependiendo de qué tipo de convocatoria electoral hablamos. Un partido que se fije de izquierda, ecologista y catalanista, y un partido que forma parte del Partido Verde Europeo, que en el grupo parlamentario está junto con AVE. Un partido también muy centrado en la política de alianzas. Nosotros somos un partido hermanado con ECUO, tenemos un proyecto de relaciones con ECUO. Somos el partido impulsor de Espacio Plural, donde está la CHA, el Instituto Popular Valenciano, el Instituto de Mallorca, toda una serie de sujetos políticos, y un partido también, antes lo decía Chua, que entiende que la ley electoral, mientras no consigamos modificarlo, hay que adaptarse a ella. Y es por esto que en el Senado hemos hecho una política de alianzas que nos ha permitido, por ejemplo, que yo sea Senado, cosa que sería impensable, inimaginable, si no fuéramos aliados con él. En concreto con los socialistas y antes con los socialistas de izquierda y nosotros. Nosotros yo creo que somos un partido de la realidad y de la gente. Creo que viniendo de una tradición tan ideologista como es la comunista, una de las cosas que echamos por la borda no es de la ideología, pero sí del ideologismo. Y eso nos permite y nos obliga y lo hemos ido en nuestra cotidianidad a conseguir ser un partido que obsesionado con la realidad y obsesionado siempre con lo que le pasa a la gente. Y más en esos momentos de que seguramente estamos viviendo la peor etapa de nuestra democracia, donde se combinan una crisis económica que no tiene parangón con otras que hemos sufrido, una crisis de la política y de los políticos que no afecta a la derecha, pero que sí que nos afecta al resto, gravísima, una crisis también, digamos, del proyecto de reconstrucción del Estado de las Autonomías, un proceso de recentralización muy preocupante. Y por último, para acabar esta combinación letal con una hegemonía de la derecha en las instituciones, pero también en la calle, es muy, muy grande. Frente a esto, nuestro partido ha abierto un gran debate sobre grandes cinco cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es nuestra capacidad real de dar una explicación alternativa de la realidad que te dan los poderes hoy día dominantes? ¿No? Y a partir de aquí, ¿cómo somos capaces de combatir esa comunidad de la derecha? En segundo lugar, ¿cuál es nuestra capacidad real de dar alternativas, de dar respuestas a los problemas en torno a las tres grandes cuestiones que para nosotros hoy día son las principales? Crisis del proyecto neoliberal, ¿cuál es nuestra alternativa? Crisis de la política, ¿cuál es la manera real de hacer una política diferente? Todos decimos, ¿qué vamos a hacer una nueva política? Bueno, ¿qué se traduce? Y en tercer lugar, en el caso muy catalán, ¿cómo somos capaces, desde el catalanismo popular,
dar la batalla al nacionalismo conservador y a Cuba. Un tercer gran eje es, en una situación como actual, todo proyecto político, todo partido que no participe en el conflicto, no sé, cuando uno va camino a los 6 millones de parados y con el sufrimiento social que hoy en día sufre el conjunto de nuestros territorios, una de las funciones principales de un partido político es estar presente en los conflictos y organizar su presencia en los conflictos. Para resistir, para concienciar, para acompañar a la gente en sus derrotas, que hay muchas y hablan más, pero también para poder ser capaces de explicar a la gente dónde está la capacidad real de intimidación que tiene hoy en día la izquierda frente a la derecha. Mirad, seguramente habrá que hacer huelgas generales, seguramente habrá muchos conflictos en los territorios, pero la única manera de desarmar al PP es que el PP pierda votos, porque la mayoría de las decisiones que se toman hoy en día en la salida de la crisis son decisiones de la política, no de los empresarios. ¿No? Los empresarios españoles, poco margen tienen, se aprovechan de todo. Las grandes decisiones vienen de la política europea, de la política española, y nosotros tenemos que conseguir derrotar a esta derecha quitándole votos. En cuarto lugar, la posibilidad de otro gran debate que hemos abierto es el de abrirlo. ¿Y cómo somos capaces nosotros de abrirnos en un momento donde partidos y votos son insuficientes para canalizar la participación ciudadana, donde muchísima gente nos ha dicho que no quiere intermediaciones y donde hay un cierto divorcio entre la sociedad organizada y la sociedad movilizada? Y necesitamos encontrar traductores, necesitamos encontrar facilitadores que nos permitan aproximar a los que estamos organizados, de aquellos sectores que están hoy en día movilizados, para encontrar una frase que lo traía a leer en el público, que desgraciadamente ayer desapareció, que es marchar por separado para conseguir golpearlo. Y por último, quisiera terminar que la quinta gran función que vamos a discutir en nuestro congreso, al cual ya estáis invitados, era unas palabras que ha dicho Manolo al empezar. Si hoy en día hay algún deber, alguna responsabilidad de un partido de los militantes y las militantes de un partido de izquierdas, es dar esperanza. Dar esperanza a la gente que nos ha perdido todo, no tiene nada. Yo creo que en esta función de dar esperanza es donde creo que vosotros tenéis un papel, seguramente ponéis un papel decisivo e importante en lo que es la reconstrucción de la izquierda nacional gallega. Yo aquí lo único que os puedo decir es que os ofrezco nuestra amistad, nuestra colaboración y nuestra complicidad, y os deseo a todos y a todas los mejores éxitos en vuestro trabajo. Y una vez más, gracias por haberme invitado, por haberme escuchado. Pablo, claro. Pues, yo no me que os secretario será la mocidade nacionalista galega. Bueno, en primeiro termo, agradecer ao convite que se fai a mocidade nacionalista galega a este encontro aberto. Como sabedes, ou non, nós somos o referente xuvenil de Máis Galiza, estamos a día de hoxe dentro dun proceso intenso e necesario proceso de reflexión que agardemos que non culmine o día 10 ou o día 11 de marzo, senón que se inicie de cara a proxectar, como decía o compañero, unha esperanza á cidadanía galega. Parto dun par de consideracións ideolóxicas, moitas das reflexións que estades a lanzar tamén as debatemos nos constituímonos o día 13 de novembro de 2010, xa o 13 de novembro de 2010, partindo de 5 premisas fundamentais. En primeiro termo, somos nacionalistas galegos, porque creemos que o noso centro de gravidade ten que ser Galicia. Somos galeguistas tamén, entendemos que o galeguismo é preciso e reivindicado, non como outro nacionalismo que non o quere reivindicar, porque entendémonos herdeiros dese galeguismo histórico de Castelao, de Otero Pedrallo, de todos eses galeguistas ilustres. En terceiro termo, somos e definímonos como progresistas. Isto moitas veces enténdese que vai implícito na definición de esquerda. Pois non, somos de esquerdas, abogamos pola justicia social, e tamén somos progresistas, porque tamén existe unha esquerda reaccionaria e tamén existe unha esquerda conservadora.
E tamén iniciando coa radicalidade democrática que tedes debatido aquí, definímonos tamén como republicanos, porque abogamos polo concepto primixeno de república e abogamos tamén pola democracia participativa. Estamos a vivir a día de hoxe un proceso de reconfiguración do sistema político galego, un proceso encaminado dentro dunha crise económica que sí que permite un cambio social, que existen as condicións asociadas ao cambio social, e creo que este tipo de foros, este tipo de alianzas teñen que ser moi, moi necesarias. Espazos de encontro, decía, que poden ser ou ben físicos, como poden ser estas reunións, estes debates, ou como poden ser nun planos políticos ou planos de actuación social, como estou de seguro que nos imos a topar todas e todos nós. Lanzabades algún tipo de proposta de cara a xa vertebrar a acción política conxunta nas eleccións autonómicas, falaba de coalición, evidentemente todo isto está moi verde, pero no ámbito programático entendo como moi preciso e necesario ir buscando lugares comuns entre todos e todas nós. Esquerda Nacional Galega, Esquerda Nacionalista Galega, entendo que eses dous lugares comuns, en primeiro termo, salvando algunhas discrepancias, debe ser o autogoverno, somos galeguistas, nacionalistas, defensa do autogoverno galego e defensa e a profundización do Estado de Benestar. Creo que partindo desas premisas, evidentemente, adaptándoas, podemos a nivel programático pormos todas e todos nos de acordo. Simplemente, darvos esta saúda, estamos a vivir unha época de crise, eu teño 26 anos, e moitos mozos e mozas da Mocedade Nacionalista Galega, que entramos a militar nun contexto moi complicado para o nacionalismo, non nun contexto de subidas electorais, non nun contexto de baixadas electorais, que a pesar disso non estamos para nada defraudados, senón que queremos seguir a aportar o noso grau de area, o que sí, que temos que ter moita boa convicción forte, porque entendemos que nestes momentos de crise económica podemos ser, xa o teño dito moitas veces, unha xeración tirada ao lixo, unha xeración perdida, que chega froito dunha depresión social, consecuencia, a súa vez, dunha crise económica. Polo tanto, simplemente darvos unha saúda dende o Consello Nacional da Mocidade Nacionalista Galega, unha saúda de toda a militancia da Mocidade Nacionalista Galega, quedome con varias cuestións. Primeiro, precisamos de radicalidade democrática, precisamos de seguir a tender pontes entre toda a esquerda nacional nacionalista galega, pensando en clave de país, nun mundo de rede, nun mundo global, para facer fronte ás políticas antisociais, antigalegas, do Partido Popular, e tamén seguir a traballar nese novo proxecto común, sobre todo para inxectar de esperanza, a ilusión, o conxunto da cidadanía galega, que de seguro que o precisa. Máis nada, e moitas grazas. Amigos, irmáns, compañeros, sobre todo, é sintomático, creo, atopármonos xente que levamos moitos anos vendonos nos movimentos sociais, nas iniciativas da cidadanía, e de golpe empezamos a ver que hai un espazo para falar conxuntamente de política. Isto é algo sintomático. Tamén é sintomático chegámonos a un sitio e mirámonos todos a cara, saudándonos con alegría de atoparnos, sendo todos e todas conscientes de que estamos nun momento complicado. É bonito, tamén un momento bonito, pero un momento complicado porque, como comentaba o compañero, hai xente colectiva, quero dicir, suxeitos colectivos políticos, que deron o paso de sair dunha estrutura na que a vida era pues, bastante dificultosa e intentar construir algo novo. Construir algo novo entre todas e todos. Sendo moi conscientes de que hai erros que non podemos reproducir baixo pena de morte. Non para haber cousas como partidos guías, non para haber cousas como mesas de partido. Esta cousa ten que ser unha cousa consulta
onde o suxeito sexa a cidadanía, onde o suxeito político activo sexa a militancia en plan de sociedade, onde a orde da toma de decisións sexa o que leva practicando movimentos sociais durante moitas décadas, que é dende o asemblearismo de verdade, a radicalidade democrática, dende abaixo cara arriba. Ser consciente, o que dicía tamén o compañero, que a organización política non é o fin en sí, e que porque vai a participar das institucións, as institucións son o que son, non son o que queramos que sexan, van a estar atados. Entón, realmente, que todo o mundo saiba dende o principio que o motor vai ser a base social, non os carguitos que estén nas institucións, e que a vida vai a estar abaixo, entre todas e todos. Non? Entón, bueno, partindo de aí, pois claro, surde ese momento por casualidade, non? Como que dices, o proceso, porque o proceso, isto non foi unha carreira de cabalos, porque me consta último día, última hora, hostias, empezás a interpirarse do BNG, tomamos algo para empezar a falar. Non. Eu sei, me consta, creo que é recíproco, por todos, a xente que falou aquí e xente que non veu, non? E que podría vir, como algún compañero do BNG, que imos a ser xenerosos e xenerosas todos. Que é o que toca? Que o que toca é ter valentía, pero ser humildes. Que nin Dios tenga verdade absoluta. Que nos hemos agarrado, decía Swan, ¿no? Soy el de los comentarios que yo fago por Oviño, cada vez que fago un artigo, ¿no? Pero tienes lo de no sé qué, tal, ¿no? ¿Acaso? Todo el mundo, nos vamos a seguir errando y acertando. Porque hay una cosa que evidente que bueno, que yo creo que estos días estamos hablando bastante de gente, que esto no, que se seamos capaces de construir, non vai a estar exento de contradiccións, porque na sociedade existen as contradiccións. Entón, seríamos un pouco estalinistas. Entón, que hai que aceitarlas, e hai que quererlas. E que nas diferencias tamén se sustanta a fortaleza. E que na diversidade, na pluralidade, se crea hexemonía, no termo cristiano do que é a hexemonía social, non nos termos doutras perspectivas. Non, o capitalismo é sumamente hexemónico contra os mecanismos de presión. Agora temos ese papel, o entendo, nosotros, Martiño, o temos moi claro, que temos que dar o primeiro paso que era a conquista da hexemonía na esquerda, tendo un referente político que soluciona o problema de orfandade, e unha vez conquistado isto, vayamos directamente a ter unha relación cercana, directa, con valentía e con humildade, con a ciudadanía, es aspirar a ser monos hegemónicos na sociedade. ¿No? E bueno, creo que é un exemplo de xenerosidade, non? Por lo menos nos entendemos así, isto que acabades de facer, que estáis en proceso de constitución, que son os ecogaleguistas, e dende logo, dende a nosa parte, me consta que os demais compañeros imos a traballar coas mans abertas, todos a unha, ainda que nos berremos, pero no fondo nos queremos todos, non? Moitas gracias. Señor Xestora, damos as grazas ás organizacións convidadas, irmáns, e moi especialmente a todas e a todos os que estuvechedes hoxe aquí. Eu creo que temos que darnos os parabéns, fixemos unha sesión de traballo intensa, debemos estar satisfeitos, creo que sí, sabendo que estamos empezando, sabendo que vamos a caer, sabendo que vamos a dar traspés. Eso é o normal que algún aprende a andar, e necesariamente pues, temos que buscar asideiros, agarres,
E iso pois, está na práctica, sobre todo, do traballo nos movimentos sociais, na realidade social, que é onde están os mellores asideiros para construir calquer proxecto político. Non? Creo que temos que darnos moito ánimo, recoñecérmonos mutuamente de que estamos empezando algo novo, queda moitísima tarefa, moitísimo traballo, e que o noso, a nosa función principal, alguén falaba de facer de aceite ou de grasa ou de engranaxe, non sei se é a mellor simboloxía, eu me gusta máis a de tender pontes, a de crear pontes, a de construir pontes, facilitar, acordar e sobre todo derrubar balas.